día grande, en este caso por celebrar lo que es el patrón Santo Domingo de Guzmán, y bueno, con su típica procesión, la misa de Eucaristía, aunque la procesión, como habéis visto, pues ha sido muy calurosa, y yo creo que la gente tiene más ganas de cambiarse de ropa y de estar a la fresquica que de venir aquí a pasar calor, pero bueno, ya ves, hay buena unión, buen ambiente, bueno, y a seguir con las fiestas, que es lo que toca. Años ya las que he tenido la oportunidad, gracias a la invitación del ayuntamiento, de su alcalde, de Alfonso, de poderles acompañar, y bueno, pues la verdad que sí, disfrutar con los vecinos y vecinas de un día de fiesta siempre es más que agradable. Hombre, pues como fin de semana, aparte de que el pueblo pues prácticamente se triplica, como fin de semana pues desde luego también se nota, ¿no? Los pueblos vecinos que acuden a, en este caso, pues a los actos que hay en el municipio, y bueno, pues los actos, pues como en las fiestas decimos, sobre todo que haga calor, bueno, pues precisamente tenemos calor. La verdad que San Pedro es un pueblo que crece, es un pueblo que trabaja mucho, tienen un alcalde estupendo y bueno, pues ahora también tienen esa perspectiva, ¿no?, de esas energías renovables que están llegando a nuestro territorio y que entendemos que todavía en más territorios vamos a tener esa oportunidad, con lo cual, bueno, pues son años también de ilusión y de esperanza por seguir contribuyendo al futuro de nuestros pueblos. Hombre, pues yo creo que ahora desde cualquier medio se puede mirar el programa Fiestas que hay en, no en San Pedro, ¿no?, en cualquier otro municipio. Desde luego queda batalla, quedan fiestas, bueno, y desde luego la hospitalidad será uno de nuestros más orgullo personal que podamos demostrar a la gente que venga, y bueno, yo creo que se lo pasarán bien y hay actividades para todos públicos. Pues muy bien, como siempre, divertidas con los amigos, las peñas, las discomóviles, todo genial. La verdad es que es una responsabilidad y cuesta un poco, pero bueno, se combina bien. A no ser que te salga un día de 40 grados como hoy y pues te toque pasar un poquito de calor. Un orgullo para nosotros porque claro, lo llevan celebrando toda la vida nuestros antepasados y pues es algo que hemos heredado nosotras y pues hay que hacer que esto sea posible todos los años. Disfrutas mucho más, sí. Estás más en todo, muchísimo mejor, porque lo vives todo más. Yo es que casi no me acuerdo de cuándo fui más general, pero vamos. Pero esto seguro que no se nos olvida.